Hola, mis bonitas y bonitos. El día de hoy les tengo este maquillaje que viene siendo como para fiesta, no sé, algo como de noche, porque yo pienso que es más que de noche que de día. Pero también lo pueden usar de día porque en sí no tiene colores oscuros como negros y así. Y pues no sabía en realidad qué maquillaje hacer, pero me inspiré. Ya tengo rato que no uso glitter en maquillaje, así que pensé y pues me puse a hacer este maquillaje que para mí se me hace bonito, no sé ustedes. Y pues ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Y para los que no me conocen, yo soy Natalia Mgalo y pues suscríbanse a mi canal y a ver el video. Listo, lo primero que voy a hacer es maquillar mis cejas y para ello voy a ocupar la pomada de NYX que ya he usado. Esta pomada de NYX ya la he usado en otros videos de los que han visto cuando me estoy maquillando. Y pues así voy a ir trazando mi ceja. Primero la peino y ya después la voy dibujando y ya después la relleno. Y así, y bien difuminada. Y listo, así quedó mi ceja. Ahora voy a maquillar mi rostro y para ello voy a preparar mi rostro. Estoy utilizando el primer de la marca Co. A toquecitos, una poca cantidad, y voy a distribuir por todo mi rostro bien. Este primer te deja la cara súper suave, súper tersa y es muy buena para preparar nuestro rostro a la hora de maquillar. Y bien, el maquillaje en crema que voy a estar utilizando es de la marca Revlon. Es el Color Style Whipped. Es muy bueno y tiene mucha cobertura. Deja muy buen acabado. Y me gusta mucho la verdad. Listo, ahora yo despejé mi rostro con los pasadores porque la verdad tenía unos cabellitos así locos que no me dejaban maquillar bien. Y ahora con un quesito o una esponjita vamos a difuminar nuestro rostro a golpecitos bien. Listo, ahora para tapar mi ojera voy a estar utilizando mi corrector de la marca Maybelline, que es el tono Shine Sable 20. La verdad no sé inglés, pero pues más o menos eso es lo que dice. Y pues lo voy a poner con mi brochita. Listo, ahora voy a estar difuminando por todo mi rostro con mi quesito, mi esponjita, así como con el maquillaje líquido y a toquecitos. Listo, ahora para sellar mi maquillaje voy a estar utilizando el polvo suelto de la marca Rude y con un quesito voy a estar difuminando por todo mi rostro y así lo voy a estar hasta que no quede nada de brillo. Y pues listo, ahora voy a poner corrector de la marca Maybelline, el mismo que puse en mis ojeras lo voy a poner en mis párpados para así que sea como tipo primer para nuestros ojos y nos ayude para nuestras sombras y nos dure mucho más tiempo y se vea como más bonito acabado. Y pues así lo voy a estar difuminando con mi brocha esta que es como tipo brocha del globito, así le digo. Y así bien difuminado todo. Ahora para sellar mi corrector voy a estar utilizando de la paleta de Beauty Creation, la de Ana. Voy a estar utilizando la sombra que es como tipo cremita para sellar mi corrector. Traten de que la sombra con la que sellen su corrector se iguale a la de su tono de piel. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Dream Beauty de Glitter. Voy a estar utilizando el tono de la paleta. Es un cafecito, es este el que estoy mostrando. A continuación con una brochita para difuminar y voy a golpear mi sombra porque está un poco polvosita y lo voy a distribuir aquí a la esquinita de mi cuenca así y con movimientos envolventes así como para difuminar y entremeter y difuminar y entremeter y así voy a estar poniendo color, lo voy a estar poniendo de esa forma así como tipo paralela y lo voy a estar poniendo bien para que agarre. O sea, no lo voy a estar metiendo entre toda la cuenca. Ahora voy a estar usando este tono que es como tipo rosita nude, pero fuerte, como tirándole a tinto, pero es más bajito. Y lo voy a estar distribuyendo en el mismo lado. Bien. Y así lo voy a estar entremezclando entre la otra sombra café. Y pues así, ahora voy a estar utilizando mi paleta de la marca Rude y voy a estar ocupando el tono que se llama Leur, que es como un doradito muy bonito con muchos destellos. Y con mi brocha voy a estar poniendo en todo mi párpado sin tocar el área esa donde pusimos la sombra café y rosita y así lo voy a estar poniendo bien por todo mi párpado hasta obtener el tono deseado.
Esta sombra de esta paleta de la marca Rubey me gusta mucho y ya la he estado utilizando en otro tipo de maquillajes porque es un doradito que queda muy bonito con muchos destellos. Listo, ahora voy a estar utilizando el pegamento de glitter de la marca Beauty Creation y lo voy a estar poniendo por mi párpado en el tono dorado. Ahí lo voy a estar poniendo y voy a poner con mi brocha, con esta brochita plana, voy a estar poniendo el tono que es un glitter que viene en la misma paleta que puse al principio, esa de Trendy Crazy. Es un, vienen dos, una dorada fuerte y una dorada bajito. Voy a poner una dorada bajito por mi párpado y lo voy a estar distribuyendo bien a golpecitos de una manera muy sutil y sin perder la forma, así como con la misma forma de la cuenca, redondito, que se vea lo más bonito y detallado posible. Y así lo voy a estar siguiendo poniendo. La verdad me gustó mucho este color para este maquillaje porque se le hace como un contraste que se me pareció lindo. Y así como lo ven, aquí me veo un poco extraña porque estaba buscando algo y sí, todavía me sigo viendo extraña. Bueno, y pues ahora voy a estar poniendo el tono rosita que estaba poniendo, así como tipo oscurito, tipo tinto. Lo voy a poner aquí en la esquina y lo voy a estar distribuyendo para adentro para hacer como tipo difuminado y se vea bonito, así como tipo degradado entre el dorado y lo cafecito rosita, así. Y con esta brocha que es así como tipo redondita, grandecita, voy a estar difuminando bien, 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 bien para que se vea más bonito. Y así vamos a estar difuminando bien. Ahora voy a estar poniendo este tono que es como tipo rosita con destellitos, como muy clarita. La voy a estar poniendo en mi hueso de la ceja para que dé luz. Y así lo voy a estar poniendo en la derecha y en la izquierda, en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Lo voy a estar poniendo bien, bien, bien para darle luz. Ahora voy a quitar mi polvo suelto que puse abajo aquí en mi ojera para hacer un tipo pequi. Y lo voy a quitar bien, 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 bien con mi quesito. Bien, 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 bien. Ahora con mi brochita esta chiquita voy a estar poniendo con mi sombra de la paleta que estaba utilizando. Voy a utilizar primero la cafecita y lo voy a poner abajo. Voy a hacer como una tipo de imitación de lo que hice arriba. Lo voy a hacer abajo. Lo voy a estar poniendo bien, bien, bien sin llegar a la zona del lagrimal. En los dos ojos igual. Y así lo voy a estar difuminando bien, bien con mi brocha. Y pues así se hace ver el ojo un poquito más grande y más bonito. Y pues así lo vamos a estar difuminando bien, bien, bien. Y lo voy a pasar con el tono rosita que puse también ahí arriba. Ese rosita que puse al principio, acá arriba, lo voy a poner también acá abajo igual. Haz de cuenta que es como una copia de lo de arriba a lo de abajo. Bien, bien, bien. Así. Difuminadito. Listo, ahora con esta brochita que es como tipo de esponjita que me gusta mucho para poner aquí en la zona del lagrimal, voy a estar utilizando la sombra así como clarita que utilicé arriba en el hueso de la ceja. La voy a estar poniendo ahí en el lagrimal para darle luz, así, y pues hace ver más bonito y separado el ojo. Y pues lo voy a estar poniendo bien, bien. Listo, ahora voy a utilizar este delineador de la marca NYX. Es el tono negro y lo voy a estar poniendo en la esquina de mi cuenca y lo voy a dar una forma así. Primero hice un trazo, después de la esquina para adentro lo metí y ya después rellené lo que era la puntita. Ahora voy a enchinar mis pestañas. Listo, ahora voy a utilizar este polvo compacto de la marca NYX para hacer mi contour. Es el tono chocolate. Y lo voy a poner con esta brocha desde el hueso de mi pómulo, aquí de la oreja, hasta abajo, llegando casi casi a la boca, pero no tanto. Y lo voy a estar difuminando bien, bien, bien. También voy a pasarlo acá abajo. Bueno, aquí lo pasé en el otro lado, pero también lo voy a poner aquí abajo porque yo soy un poquito de cara cuadrada. Y lo voy a poner aquí para hacer una forma un poquito más ovalada ahí. Y lo voy a difuminar bien y así voy a estar poniendo en todos mis lados, también en la frente, tratar de que mi cara se vea lo más ovaladita, como el rostro perfecto, y así. También voy a poner polvo aquí en mi papada para que haga como una especie de sombreado, así como tipo que tape poquito la papada y se vea más bonito, así, es como una ilusión. Listo, ahora voy a pasar también en mi nariz para afilarla y se vea más delgada y más chica. Así, lo voy a hacer de aquí
del huesito de la oreja hasta arribita, que se vea afiladita. Voy a seguir con el contour en mi frente porque tengo poquito de entradas y bien difuminado. Listo, ahora voy a pasar a poner rubor con mi paleta de Beauty Treats. Es la Matte Rose Palette y voy a tomar el rosa, este rosa que es como tipo fuertecito y uno bajito, rosa bajito. Los voy a combinar y lo voy a poner en mis pómulos. Voy a sonreír y voy a estar aplicando así a toquecitos y difuminando bien de menos a más, porque si pongo mucho al rato se les va a ver así como unas pitayas. Y así en los dos pómulos sonriendo. Y bueno, listo, ahora voy a estar utilizando este rímel de la marca Maybelline para maquillar mis pestañas y pues lo voy a hacer de esta forma, de afuera, no mucho para adentro para que no se vean más chiquitas. Lo que queremos hacer es que se vean más grandes nuestras pestañas. Es mejor pintarlas de la de arribita y como irlas metiendo para adentro, pero más hay que concentrarnos afuera que adentro, así. Listo, ahora voy a poner iluminador. Voy a estar utilizando esta paleta de la marca Cara Beauty. Voy a estar utilizando ese tono que es como tipo aperlado y da mucha luz. Lo estoy poniendo acá en mi hueso de mi pómulo y también del otro lado, así bien para que dé luz. A mí me gusta mucho el iluminador porque siento que le da ese juguito así como de brillo que te hace aparentar estar más joven, más radiante. Y también lo puse acá arribita en mi frente, en el lado de la ceja, arribita, en mi nariz, en la puntita de la nariz, en mi boca, en mis comisuras. Listo, ahora voy a poner este labial mate de la marca Tope, que es un tono así como cafecito claro, tipo nude. Quise poner este tono para que no compitiera con mis ojos y así hiciera un balance bonito. Y lo voy a estar poniendo bien. Este seca mate y se me hizo ideal para este look y así. Mi maquillaje. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y regálenme un like, manita arriba. Y pues les voy a seguir subiendo videos de repostería, de belleza, de maquillajes. Y pues muchas gracias por ver mi video. Hasta la próxima, mis bonitas y bonitas. Besos, bye.